amigos, bienvenidos sean a otro video unboxing, digamos, slash review sobre unos productos que he comprado para este, entre comillas, regreso a clases. Los primeros son unos marcadores de la marca Miniso, que compré en su respectiva tienda. Son unos de tipo a base de alcohol y otros que son de tipo a base de agua, ideales para acuarela. El primero que voy a enseñar es como un color verde manzana. Como ven, tiene tanto la punta biselada y la punta pues finita. No es como los copy que tiene una punta pincel. Es el número 48 u 84. La verdad es que no tiene un no supe cuál hombre era. Creo que es el 48. El otro color es un rosa pastel. Les digo que los dos colores plumones son iguales todos y cuestan 19 pesos cada uno. El otro color es un color azul pasteloso, que igual tiene como los otros tanto punta biselada como punta fina. El siguiente son ya de los plumones tipo acuarela. Este sí tiene una punta pincel y otro una punta fina. El otro es un color carne muy, muy blanco, muy claro, y también es de tipo acuarela. Estos dos también me costaron 19 pesos en la tienda Miniso. Y la verdad, escogí estos colores porque la verdad no los tengo y la verdad es que quiero intentar cosas tipo color pastel. Y pues acá estoy haciendo las pruebas de color en una hoja opalina, opalina extra blanca. Pruebo los plumones de alcohol y los de agua, aunque la opalina no es muy buena para las acuarelas porque no tienen el gramaje suficiente como para hacer un buen tipo de la técnica de la acuarela. Los plumones a base de alcohol se ponen muy bien, la verdad, y también se ven bien en los tipo acuarela. Eso sí, se transparenta como todo plumón a base de alcohol. Me compré una libreta de dibujo de la marca Hamhead. La verdad no sé cómo se pronuncia. Es de 190 gramos. Tiene 50 hojas y, según dice, es libre de ácido. Y como pueden ver, en esta parte tiene un micro perforado por si lo quieres
arrancar. Bueno, yo ya la he estrenado y no, tenía ganas, la verdad, mucho de utilizar esta libreta. Y en este primer dibujo, lo que es el pelo, utilicé acuarela, pero no mucha, para que fuera un color muy pasteloso. Lo que son los ojos lo hice con lápices de colores y también lo que es el rubor de los cachetitos. La piel toda la hice a base de alcohol, con plumones a base de alcohol. Y bueno, en el siguiente dibujo de uno de mis personajes, acá sí es todo a base de acuarela, excepto el liner, que es, bueno, a base de tinta. Y el último dibujo es uno que todavía no está terminado y es puro lápiz, un lápiz Crayola de los que se borran. Algo que tengo que decir sobre esta libreta es que no la recomendaría para acuarelas, porque miren, se pone bastante rugoso, y eso que tiene un gramaje pues aceptable para acuarelas, y cuando lo pinta se ve muy bonito, se fluyen los colores, pero pues atrás se ve todo bastante arrugado. Afuera lo aguanta bien, pero pues atrás se ve mal, se ve fatal, la verdad. Y pues en el caso de los plumones a base de alcohol, pues sí se llega a transparentar. Y esta mancha negra es el sangrado de la tinta, de la tinta negra que yo tengo, uno de mis plumones empezó a sangrar. Y pues sí afectó en el papel, sobre todo en la parte de atrás. Se ve pues esa mancha. Y los plumones, pues como son de alcohol, la verdad es que sí llegan a transparentarse, se ven. Y pues es un buen cuaderno, pero la verdad, más que nada lo recomendaría para técnicas secas, como lo son el carboncillo. Tal vez la tinta sí. El plumón más o menos, y la acuarela pues no tanto. Si es que a ti no te importa que el papel de atrás se vea muy rugoso. Y bueno, como les había mencionado, me había comprado un lápiz de tipo pastel de color blanco de la marca Conte Paris. Es un lápiz de color de tipo pastel, color blanco. La verdad es que me gustó mucho. En mi paquete venía con dos, ese es uno. Y pues me gusta mucho porque si lo pones sobre una pintura con base de alcohol, se ve muy bonito, se aclara el color. Y también con otros colores de tipo de madera también se ven muy bonitos, y también con las acuarelas. No le da un brillo tal cual como algunos lapiceros blancos, pero se ve muy bonito en lo personal. Y bueno, aquí estoy así siendo el line art del dibujo que dije que no estaba completo. Lo hice para que vieran cómo queda. Como había dicho, acá en el papel, la tinta, perdón, en este papel sí fluye muy bien. Sí,
en este estilógrafo de tipo pincel de la marca Sakura, sí fluye muy bien la tinta. En la otra que dije que había sangrado era en mi Pocket Brush de la marca Pentel. Últimamente he tenido un poquito de problemas porque me ha estado sangrando últimamente y pues un estilógrafo que sangra no conviene. Estoy haciendo un dibujo de una chica random, la verdad, con un estilo un poquito diferente a mi estilo habitual, un poquito más vintage, más cute al estilo que yo tengo, que es más caricaturesco. Yo, para hacer mi bosquejo, ahorita lo que uso son lápices de color borrables de la marca Crayola. Unos utilizan pues lo que es la marca Prismacolor de los Colorways, pero yo la verdad he encontrado estos muy buenos porque funcionan con cualquier papel en los que he utilizado. Por ejemplo, en en uno de tipo cartulina multitécnicas y en uno Fabriano que tengo por acá. Y se borran muy bien, no te dejan manchas y cuando quieras ponerle la tinta no se borra totalmente. Es un lápiz que la verdad yo recomendaría mucho para los que están iniciando. Acá estoy borrando lo que es el bosquejo con lápiz de color para ya empezar a pintar. Y bueno, para la piel utilicé un Touch 5. La verdad es que no recuerdo qué color era, qué número era. Bueno, un consejo que les doy para pintar, sobre todo con estos marcadores un poco económicos, es que empiecen a colorear por zonas. Es decir, que coloreen primero una parte y sombreen esa parte para que si al difuminarlo no se seque tan rápido la tinta, porque esta desventaja es que tienes que trabajar rápido para hacer un buen difuminado. La base la hice con el Touch 5, pero las sombras las hice con los tipo acuarela, tipo Miniso. Hicieron muy buena combinación y al difuminarlos la verdad es que se ven muy bonitos. Los labios los pinté igual con los tipo base de alcohol, los marcadores Miniso, los labios igual que los ojos. Igual con el vestido lo hice con los colores Miniso. La verdad no me gustaría usarlos para grandes extensiones de dibujo porque dejan manchones y esos manchones pues se quedan en el dibujo y pues tal vez los usaría para hacer detallitos como los ojos o los labios, pero así de ropa o tal vez cabello no los utilizaría mucho. Igual utilicé un Touch 5 para lo que es el pelo, incluso con el mismo Touch 5 dejo que se seque un poco la tinta para ponerle las sombras. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, dame un like y comparte este video. Trataré de subir más cositas para no tener el canal un poco desaparecido.
Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego.